contactor de F100 y la famosa Forzapo. Vamos a realizar la apertura para su reparación. Procedemos a sacar los pernos con una broca de 3 centímetros. Y ahora vamos a levantar las patitas para poder realizar su apertura. Completamente sucio. Procedemos a limpiar con un poquito de agua thinner. Hacemos una muy buena limpieza, cuidando que no se nos salga ningún resorte ni chapitas de contacto. Mirá, mugre. Se alcanza a apreciar, es terrible. A limpiar se ha dicho, reparando y tratando de recuperar contactor de Forcien. Limpiamos contactos, no falta del otro lado. Vamos a agarrar con el compresor, desarmamos la parte interna, guarda con la bolillita. Si se alcanza a ver la bolillita, la que frena, y vamos a proceder a lavar esto para que su recorrido allí venga los contactos y pueda generar arranque. Para los amigos de YouTube. Perfecto, piezas limpias. Seguimos retocando, ensamblamos y en un ratito probamos con la camioneta. El secreto está en las correderas. Esto era todo barro en las correderas para que los contactos hagan su recorrido.